Entrevisté en la ciudad de Río de Janeiro, ahora cuando el Mundial de Brasil, a los Masca Brothers. Ellos me cuentan ahí cuál es su estilo. ¿Cuál es el estilo de los Masca Brothers? Me dice, en buena medida, el doble sentido, el albur. Por ahí va su estilo. Aquí lo que me dijeron los Masca Brothers en Río de Janeiro. Pues, ¿cómo están? Aquí en Brasil les ha ido muy bien en audiencia. ¿Por qué les ha ido también en audiencia? ¿Qué han visto en Brasil que tienen tanto éxito? Hemos trabajado muchísimo desde México, hemos planeado mucho con la producción, traemos cosas ya grabadas que complementamos aquí, hay cosas que hemos ido desechando porque de repente no sabes qué tal selección va a salir, etcétera, o eventos que salen como lo de Ochoa o el tipo que muerde o muchas cosas. Es un gran equipo el que viene con nosotros respaldándonos. Súper cobijados de escritores, la verdad, Héctor Valdés, El Venado, Claudio Herrera. Pues imagínate, nos sentimos súper, súper cobijados, ¿no? Por ellos, por el productor, por todo el equipo, ¿no? Entonces ya lo que nos toca a nosotros pues es dar la cara, ¿no? ¿Y el secreto para hacer reír aquí en Brasil para ustedes cuál ha sido? Hacer cosas diferentes. Desde el día uno, y vamos entendiendo lo que la gente le gusta, lo que no. De hecho, vamos a hacer otra cosa que es muy como arriesgada, ¿no? Lo que es el pensamiento de los hipsters, como también salir a dar toques a la gente. Entonces, tener un abanico de humor lo más grande posible. Humor diferente cada sketch, tratar de buscar fórmulas. 32 sketches. ¿Se sufre haciendo sketch también o no? Sí, se sufre. Hacer reír es muy difícil, es muy difícil hacer reír. No vemos cuántos días nos faltan y cuántos días pasaron, simplemente es... Hoy nos toca hacer reír, pues lo hacemos, ¿no? Porque si pensamos, híjole, nos faltan 15 cápsulas, pues nosotros mismos nos ensartamos, ¿no? Y nos ponemos peor. Entonces vivir la adrenalina, digo. ¿Y sí. Ustedes también o no? Claro, sí. Como todo. Como todo, mira, ¿hay la comida. ¿Hay mordidas? Nomás nos faltan las mordidas, pero todos tenemos una opinión, todos tenemos una carrera, todos tenemos un ego. Todos somos creativos. Todos somos creativos, todos dirigimos. Entonces, ha habido roces, obvio, pero nada que nos pueda solucionar. Y lo que puede suceder es que una decisión nos lleve 2 horas tomarla y finalmente la tomamos pensando lo que es lo mejor. No para cada uno, sino para el proyecto. ¿Qué les ha inspirado desde el punto de vista del sentido del humor Brasil, los brasileños? El gran equipo, la familia, lo que espera la gente de nosotros, ¿no? Porque es nuestro primer mundial y lo hacemos con muchas ganas, con mucha emoción. Brasil se parece mucho a México, así lo veo yo, ustedes también. Mucho, ¿no? Más caro, muy caro. Mucho más caro. Ciertamente la gente aquí es muy cálida, la gente es muy amable, la gente coopera mucho contigo y en eso nos parecemos muchísimo. Los veo más bien serios, ustedes son más serios y seguramente hacen bromas cuando están haciendo bromas. ¿Cómo es? Sí, mira, aparte pues el cansancio, sí pega todos los días, la tensión y que vamos a escribir y vamos a hacer esto. Entonces la tensión es fuerte, de verdad. Mucha gente dice, ay, se la han de estar pasando padre. Se la pasa uno padre cuando ya ves tu cápsula realizada, cuando ya pasó, dices, ya me la pasé chido. Pero al otro día es un nuevo día y es otra tensión, y entonces sí te consume, ¿eh? La gente cree de veras que nos la pasamos en la alberca o en la playa, mira, chacoteando, broceándonos, y en la noche más llegamos a soltar estupideces. No hay un trabajo muy, muy arduo. Ahorita estamos saliendo a una hora decente, pero hemos salido a las 7 de la mañana a grabar. Nos ha llovido horrible, entonces de repente tienes que parar la grabación y entonces ver qué hacer. Pero aprovechamos pero el día para escribir. Sí. ¿Y qué humor es el que ustedes quieren tener en la televisión mexicana? De todo. Doble sentido, albur, humor absurdo, ¿no? O sea, nos gusta de todo. Vamos a hacer una novela. ¿Van a hacer una novela ya? Sí, los protagonistas son otros. Nosotros somos nada más los ladillas que le estamos creando. Te puedo decir solamente el título, es lo único que se llama Te amo yo también. Los protagonistas son gente muy conocida, pero si no... Como los productores, al estilo Juan Osorio, no podemos decir aún quiénes son.